Es una situación bastante compleja porque no estamos trabajando y se trabaja por Zoom, algunos están trabajando por Zoom, más que nada las academias de baile, a nivel nacional te estoy hablando, y cuesta porque después tenés BPS, alquileres, DGI, son luz comercial, agua comercial, es un tema complejo. Y no solamente por el tema económico, sino que el tema social, el distraerse un poco, lograr liberar, viene ahí medio enredado el tema. Gracias a todo eso se hizo una agrupación nacional de gimnasios y academias en el cual hemos estado en contacto y ahí se hizo como que se subdividió y hoy por hoy somos un conjunto de gimnasios y academias en el cual se crearon protocolos junto con el Ministerio de Salud Pública y ahora se tiene que hacer a nivel se tiene que protocolizar a nivel departamental, que Atilio la verdad que ha sido espectacular porque nos ha dado una mano tremenda, y se protocoliza y después eso va a nivel nacional. ¿Para qué? Porque nosotros queremos garantizarle a las personas la seguridad, porque nosotros somos dadores de salud también. Y hay que estar seguro porque en realidad esto está, tenemos que convivir, tenemos que aprender a llevarlo. Se va a tomar la temperatura a la gente al entrar, van a haber dos alfombras sanitarias, va a haber bactericidas, que no son cualquier tipo de bactericida, eso se estuvo averiguando porque, o sea, tiene que durar, tiene que matar el virus a las pesas, es bastante complejo, pero se va a abrir. Ahí está la cantidad de metros cuadrados por persona, ya está protocolizado eso también. Y queremos dar seguridad, queremos darle seguridad a las personas que no se va a abrir hasta que el Ministerio de Salud Pública no nos autorice, porque en realidad todos cerramos porque creíamos que era lo conveniente, ¿no? En ese grupo, ¿no?, de gimnasios están incluidos también gimnasios de acá de esta zona. ¿La mayoría participa, solo alguno? Y acá en la zona, en Libertad, estoy solo yo, ¿no? Ahí está. No sé qué pasó en realidad. Uh-huh. La invitación estuvo. Ahí está. Aclaro también para que no... Ahí está. No, porque está bueno, porque ese protocolo va a ser general. Va a ser general, en el cual está contemplado pequeños y medianos gimnasios. Gimnasio de más de 500 metros cuadrados va a ser otro tipo de protocolo, pero la idea es que todo el mundo pueda trabajar con el aval del Ministerio de Salud Pública. Porque hoy por hoy, en realidad, la Secretaría sacó una exhortación que en realidad no te dice que no podés abrir, te exhorta a que la gente no vaya. Pero si después en realidad te cae el Ministerio de Salud Pública, te puede inhabilitar, hay sanciones económicas. Y nosotros siempre nos hemos llevado por un tema de las habilitaciones, de tener todo en regla, y bueno, creo que es la mejor forma de... Te preguntaba por los demás porque en un momento hubo un comunicado general de aquí de Libertad, ¿no? De todos los clubes, de todos los gimnasios y demás que trabajan, ¿no? Sí, hubo un comunicado de todos, que todos estábamos de acuerdo en cerrar. Quedó ahí. Porque quizás, hubiese estado bueno seguir trabajando en conjunto porque va a ser algo que va a ser general después, ¿no? Hubiese estado bueno. No sé qué. No se dio. El aviso estuvo porque en realidad... Lo vi en televisión, después justito me cae un mensaje porque se fija en un catastro ahí de gimnasio y la comunicación estuvo, las ganas estuvo, ahora hace poco se mandaron unos mensajes en un grupo que hay de acá de Libertad se contó un poquito de lo que se estaba haciendo, de lo que se estaba logrando en realidad, mandé, pero yo creo que de esto tienen que salir grandes cosas, no solamente de forma individual, sino que de forma colectiva. El extrañar, el hacer gimnasia, el poder salir, el abrazar, el estar, eso nos tiene que hacer mejor personas y tenemos que seguir trabajando para eso. Y lo que siempre hacemos hincapié en esa agrupación en la que estábamos todos, que todos juntos es mucho más fácil. Claro. Para poder conseguir cosas buenas. Si cada uno se aísla y mira su ombligo, su chacrita, ahí es mucho más complicado. Por eso es que a nivel nacional este protocolo es mucho mejor
que solamente dejarlo a nivel departamental. ¿Se estima fecha, Bruno, o todavía no hay ningún horizonte de cuándo podría ser una fecha tentativa de reapertura? Por lo hablado con las autoridades, la idea es el mayo, siempre y cuando se termine de protocolizar todo y dar la seguridad a la gente, ¿tá? Porque capaz que algún cambio tiene, pero la idea es el mayo, ir de forma progresiva y hacerlo de forma responsable, porque hay determinados productos, determinadas alfombras, que son las que hay que utilizar. No es abrir así nomás, porque en realidad uno va a usar una cinta y en realidad puede estar prendido ahí también. Hay que cuidar a la gente. Conseguimos también acá en el gimnasio con Sergio Valverde y bomberos que van a venir a pasar por adelante también cada unos días, por el tránsito de gente también van a pasar y van a limpiar toda la zona. También. Bueno, muchas gracias. Bueno, queríamos hacer una apuesta al día, ya que bueno, nos has tenido informado de todas estas gestiones y bueno, queríamos actualizarlo porque seguramente también hay mucha expectativa en esto que ya se ha hecho una rutina, ¿no? Y está incluido ya en la sociedad, que es el estado físico, hacer ejercicio, y por eso bueno, que se frene es una de las partes que a veces complica. Sí, es que el ejercicio no es solamente venir y es para estar más lindo, sino que es por un tema de salud. Nosotros puntualmente apuntamos mucho a la salud y a la parte social, ¿tá? Consideramos que es sumamente importante. Y en estos momentos que estamos viviendo, que estamos encerrados, que estamos en poco contacto con la gente, nosotros vamos a ser muy importantes porque hay mucha gente que está deseando poder arrancar. Y necesitan para liberarse, para ver gente, para liberar, para liberar energías, para estar mejor, ¿tá? Muchísimas gracias una vez más. Estamos a las órdenes ante cualquier consulta y bueno, esperemos abrir lo más pronto posible.